No está bueno. Pues aquí estamos, gente, muy buenas noches. En el Halcón Galáctico, Crichton y Pequeño Marino Junior. Ahí vemos el castigo en el poste por parte de Crichton. Está la nalgada por parte del hombre que viste de negro. La gente le pide otro pide la gente. Allá va el castigo en una de las esquinas. Ya le está mordiendo la mano ahí a Pequeño Marino. Ahí lo sigue castigando en el esquinero. Ya lo sentó ahí. Allá va la patada al borde del foul. Pero ahí el referee está dando cuenta que no hay ninguna anomalía. Lo sigue castigando ahí en la cuerda. Le sigue contando ahí Mr. Kong, porque hay cuerdas de por medio. Ahí Pequeño Marino, le siguen mordiendo la frente ahí. Este Crichton lo sigue castigando de esa manera. La cruceta a las piernas. Lo va a castigar de esa manera. ¡Ay, la rodilla! Izquierda es la que se lleva más el impacto en la humanidad de este Pequeño Marino, cargada del estilo militar. Ahí está el F5 al meritito estilo de Brock Lesnar. Ahí está el conteo en 1, el conteo en 2, el conteo en 3. El ganador de esta segunda caída es Crichton. Ganador de esta segunda caída, Crichton. Así, de esta manera se está empatando la lucha. Así, de esta manera estamos iniciando las hostilidades en esta tarde noche en el Halcón Galáctico. Ahí vemos a Crichton. Así que, señores y señores, esto está una caída por bando. Vamos a ver la tercera caída, de qué lado se declina, de qué lado se escribe. Ahí vemos a Pequeño Marino Junior. Así que nos vamos a ir a la tercera caída, la tercera y definitiva. Tercera y definitiva. Así que los dos luchadores y la entrada que se presenta aquí esta tarde-noche, que es agradable para venir a la lucha libre, ya saben, en el Halcón Galáctico. Los domingos de cada 15 días. ¡Comenzamos la tercera! Así que... ¡Tercera caída! Está mejor el partido que la lucha, oye. ¿Cómo? Vine a ver el partido aquí. Así que, bueno, vámonos a la tercera caída. Así que agarra distraída ya Pequeño Marino. El raquetazo por parte de Crichton. Cruceta las piernas. Ahí lo castiga de muy buena manera, cerrando ahí el castigo. Así que el doble raquetazo ahí por parte de Crichton. Rebote en cuerdas, de un lado a otro. Así lo levanta y luego lo azota de frente contra la lona. Otra pide Crichton. Otra pide la gente ruda que se ha hecho presente aquí en el Halcón. Rebote en cuerdas, de lado a lado. Otro por parte de Crichton. Van dos. azotones de frente así, de cara. Lo levanta así de esta manera. Rebota en cuerdas de lado a lado. Le quería aplicar la misma, pero ahí rápidamente se la cambia. Se lo cambió ya. Ahí está abajo, ahí en las primeras filas, ya lo sube rápidamente Pequeño Marino. Y luego la patada y a la espalda por parte de este luchador. Nuestro Pequeño Marino, como de que no hay atacando y tratando mal a Clayton. Ya le dio una nalgada y la gente pide otra. Ya le puso ahí la bota en la cara. Vienen hacia acá de este lado, aquí en donde estamos nosotros. La raquetazo por parte del Pequeño Marino. El conteo de Mr. Kong. Ya lo llevó hacia arriba. Otra patada más por parte del luchador. Pequeño Marino ya se quiere meter ahí con la tapa, se quiere meter con la máscara, pero rápidamente ahí Mr. Kong viendo que no. Bueno, anomalía, y ahí lo castiga de fea manera. Así lo tratan y lo retratan. Así ya lo tiene en el tercer tesoro. Haya cuidado. Allá va con la ultramana. No, hace esta moneda con el corner suple. Parecía una ultramana, pero no. Rápidamente así le abre el compás y lo castiga de fea manera a Clayton. No se rinde, dice el luchador que hoy funge como rudo. Le abrió mucho el compás. Ahí parecía un foul por parte de Pequeño Marino. No lo ve el referee. Ahí vemos a Clayton. Así. De esta manera. Esta tercera caída, la tercera y definitiva. La primera se le llevó rapidita el Pequeño Marino Junior. Luego Clayton emparejó y por eso estamos. La patada y por parte del Pequeño Marino. Lo dobla y de esa manera lo trata, ya lo lleva hacia arriba del cuadrilátero. Ahí en uno de los esquineros. Ya le está levantando la playera. Ya va de esta manera con el raquetazo. Vaya manera. Otro más. Es el segundo en fila. Y acá le puede dar otro, el tercero. Así que. Ahí el raquetazo por parte de Clayton, se lo regresa Pequeño Marino. Ahí Mr. Kong también dándole un recuerdito. Un recuerdito más por parte de Mr. Kong, que ya es parte también de la lucha, me parece. Se lo quita de buena manera. Rebota en cuerdas. La velocidad de Pequeño Marino. Le engancha así hasta la manera. Se lo está llevando uno de los cosados. Rebota en cuerdas. El enganche y el derribo por parte de Pequeño Marino que sigue los Colton. En esta lucha de mano a mano. La cazadora. Lo vacío de esta manera. Se lo está llevando con esta ranita. Se lo está llevando con la ranita. Uno, dos. Solamente dos el control de Mr. Kong. Se quedan dos el control de Mr. Kong. Y así de esta manera estamos en la tercera caída. Vamos a ver quién sale victorioso en este mano a mano. El contra uno, ¿no? El contra dos. Solamente dos el control de Mr. Kong. El conteo que no llega más. La patada y a la cabeza por parte de Pequeño Marino, que es el que lleva las riendas de la lucha, de la batalla de esta contienda. Así que vamos a ver el sentón por parte de Pequeño Marino. Uno, dos, solamente dos el conteo. Y ahí quedó. Así ya se están levantando los dos luchadores, ya están cansados. Ha sido una lucha algo desgastante. En estas luchas de mano a mano donde no tienes a un compañero, se vuelve muy desgastante la lucha porque tienes que ejercerte al 100% de tu capacidad. Uno, dos, solamente dos el control de Mr. Kong. Otra vez corta el conteo ahí Pequeño Marino. La patada por parte del que viste de blanco. La patada y a la boca del estómago. Así de esta manera, cuidado, lo puede clavar, no. Lo levanta, ¡ay, cuidado! Vaya variante de martinete. Aquí cuidado, se lo va a llevar el conteo, en uno, en dos, solamente en dos el conteo por parte de Mr. Kong. Esta contienda, estamos ya al límite, rebote en cuerdas. La cazadora por parte de Pequeño Marino. Se lo lleva con esta ranita. El conteo no. Cuidado. ¿Qué va a hacer? Puente olímpico. Así de esta manera. Así. Cuidado. Uno. Dos. Tres. El conteo en tres. Y el ganador es Pequeño Marino. Pequeño Marino Junior. Vaya manera de llevarse esta contienda. Se lo llevó con una ranita y luego con un puente olímpico. Perfecto y hermoso. Esta primera lucha es para Pequeño Marino Junior. Nosotros continuamos con más aquí desde el Halcón Galáctico.